Look what the cat dragged in, the guy who badmouthed me all over the internet. Se salió con un buen machete. ¿En serio? Sí, se salió y salió un perro y pues ya. Y Toro lo hace, no me gusta que Medvarol. Me critico cuando hace poor little butthurt Medvarol. Se vería más pro. Así que le pegue y luego ya sigue los demás hits, pero sea muy anticlimático eso. Underworld, vamos Underworld. No pasa nada, hay que darle apoyo al Underworld. Sí. Faltan dos salitas igual, no, todo puede pasar acá. No sabes si quiero ver. No, he just refused to acknowledge the dangers of. Amigos, pues, como buen hombre y buen novio, tengo que cumplir lo que dije. Entonces, haber enfrentamiento tendré que hacer lo que quiera. The 5G network, you're an absolute idiot. ¿Qué hago, amigos? Look at the dead birds. You can't see. Pues no lo voy a hacer. Ya te lo dije hace rato, entonces. Están apoyando al Team Bricks Gears. Pero. Mantenemos la palabra. See the dead birds around the 5G poles? What the hell, dude? What are you in total denial? Yo sé mi tarea, güey. Ahorita clase en línea se lo está haciendo. No es nada para la otra. Si no pasa nada. Bueno, clase en línea, más bien. Yes, I know that the USA will stop seizing troops. Yo también. Solo una salita, no hay que bajar los ánimos. En la otra pueden estar rompiendo. Acá tenemos el clan. Hay un meme de que dice los profes tratando de prender el proyector y no pueden. Coronavirus stimulus checks after public outcry. Uy, ahí calienta Juanco. So you're telling me the United States government's been seizing our veterans' stimulus checks? Are you serious? Giving 1.7 million to rich people per person and taking the stimulus checks of the veterans? Seriously? No, I don't want to credit you. No way. Following criticism over its handling of federal emergency payouts related to the coronavirus, the military-focused financial company, USAA, which isn't even a U.S. company, giving our veterans checks, if you can believe that. Okay, so let's take a look at the root of this evil. The Rothschild family at the very center of this New World Order plan. They're deep... Está muy cerca también. Y fue como de, yo no puedo, ya me lo pasaron. Fue como de, va, nada, dijo, cambia el nombre y... Vamos a ver qué hace. Y en las palabras. Me. And I'll take care of all of you. Es que ni siquiera lo leen los profes. We'll get this country back on track. 10 renglones en 20 preguntas así. De los 40 güeyes que somos. No, güey. Callar tu apoyo. Es que sí. Genio. Pues más que genio fue por paro, porque yo lo puse en el grupo. Y dijeron, oye, no quiero hacer este rollo y si alguien ya lo hizo estaría bien que lo pasara y de repente me manda un mensaje una amiga y fue como de nada manches, muchas gracias, si se nada me dijo, no se lo pasa a nadie, pero sí, no te preocupes. No lo haría. Pues Ken, uy, qué ya. Yeah. Five States joined the Michigan protest today, the dudes won't tell. Right on. I want to congratulate all of you freedom fighters in America. Who are still using civil disobedience to stop this pig of a president who thinks he can. Controlling what you do. Your right to assemble is protected by the First Amendment. There's no way. Donald Trump or your governor, Democrat or Republican, there's no way they can tell you to stop doing that. And in Michigan, they're proving it. Lansing, Michigan, and many other states now, five other states have joined Michigan. Bienvenidos acá, vamos, Gran Espíritu, no sé si lo pokeó. To continue the civil disobedience against the unlawful shutdown of our economy. ¿Está reduciendo el lockback? Who are pretty much, futuro? Disrespect. Full of our show, and I'm trying to train them. Ya no puedo hacer otro. Pero puede ser un backer, no me metes. Sí, ya lo traes alto. Wow. Demasiado clean esa conversión. Side B. No sé por qué no hizo espíritus. By unbanning all, I'm kind of giving them free reign, but I think I've trained them enough to realize you can't talk. Acabó la stock. Qué buena, qué buena de. Del agente 5, nice. Talk about sex or nonsense here. You have to talk about politics. ¿Por qué no, Helvet, no me digas eso? Helvet, por favor, detente. Voy a llorar, Helvet.
No, can't make you a mod. Yeah, there you go. Kelvin, te voy a extrañar y... Go. If you get a ticket, there you go. That's free toilet. ¿Dónde? Ya me dio una, ¿no? Chala, amigo. You can wipe your ass with it. Absolutely. Voy a extrañar al copia sí, de que bajaron a uno de los brothers. Ese soldado caído para mí. Ese compa por fuera, pero los brothers tiene ahí gente. Sí, señores. Okay, I loaded my my bottles, you see. I got a full load of team del espíritu. No, ya no más del team brothers. Sí, queda el team brothers y el team de Alianza Elite, gente. Así que lo que quiero es fuego cruzado, fuego, fuego, se llevan al de Alianza Elite, gente, los de Brothers. Hay otro, se encuentra ahí, otro ahí, muy bien, le pega 123, a la derecha tiene otro, compa, muy bien, afuera tiene uno, los de Brothers, no se dejan los de Brothers, muy bien, los de Brothers no se quieren dejar, no se quieren dejar llevar la partida, muy bien, siguen disparándole, sigue firme, los de Brothers se llevan los de la Alianza Elite. And I've got my hand sanitizer made out of black tea. Queda Bruce Gamer, contra dos de los de Brothers, no se pudo hacer nada, muy bien por esa partida, muchachos, muy bien por esa partida, Brothers y los de Alianza Elite, gente. Primera sala de la noche se la lleva los Brothers, gente, el clan de los Brothers, sería la primera salida, gente, se la llevan con 5 muertes. Muy bien, pues ahorita él tiene que igualar esto porque si Big Boss, aparte de que en esa pista se bufea bastante, muy bien, si tiene conversión con un nasty Big Boss, así que se le puede quitar la puta. Muy bien a todos, gente, buena por esa participación, porque estuvo excelente, gente. Excelente la primera sala de la noche, recordándoles que este sorteo que tenemos del juego de Nintendo Switch llamado Sunrise Roulette está patrocinado por Leonidas, se escribe, gente. No. Para que sigan la cuenta de Twitter. Gente, entren a la cuenta de Twitter. Sigan la cuenta, que entre más participan, más compartan y más estén activos. Quiero aclarar que cuando digo es más gente, más tendrán posibilidad de ganar el premio, gente. Estamos jugando la segunda. No manches, le pegó con el extra. No manches. Por Leo Group, gente. Mi tiempo da de comentar lo que hace antes de matarlo. La cuenta de Twitter, gente, para que encuentren gusto. Le pega con el otro y luego le pegó nada más con, activos, o sea, no tenía la carga, le pega con el fueguito los de los quiero bien activos, gente. Este y a pesar de que le pega el side beat, pues el Underworld ya sentado en el Underworld, no puedo... muy bien. Es que no, ¿por qué dejan que Big Boss los lleve ahí? Es demasiado poder, no puede encontrar un Big Boss. Muy juego bien, es Splatoon. Muchachos. Los de espíritus que pasa social care colleagues work incredibly hard. Underworld. Ajá, el PR mexicano. ¿Qué pasa con la muchacha del Team B7? La Big Boss forma Splatoon, Big Boss entintado, Big Boss calamar. Sí, neta, sí le hace falta eso. ¿Qué pasa con el Team B7? Visto demasiado, es que sí, malditas conversiones de Big Boss. Mateo, bájese. Este jeta no sabe el bufazo Mateo, que está dando Boss. Pues ahora ya lo vio y por las malas, neta, sí está. Será que a Tom Steele. Será que es más support que otra cosa. Acomódese, bueno, según yo. Porque aunque haga daño es como que su toca así todos sus hechizos. O sea, la mitad de sus hechizos se enfocan en la dando los pasos a jugador. Los pasos a jugador. Creo. Pero pues hablando del jugador, acomódense, por favor. Hablando de Smash, Soraka no es Steel porque ni siquiera está en el juego. No, $100 is what you'd pay for an EMF meter. Minimum. Quinto, el siguiente DLC es Soraka. Nada, debería ser ahí como Urgot o algo así. Pero no, bandita, sí. No lleven a Big Boss. O sea, déjense llevar a Big Boss. No dejen que Big Boss elija. But there are some of them out there for 150. But o sea, si yo pongo Final y veo que terminan la de Splatoon porque Big Boss la puso, yo me suicido. Digo, yo no quiero la de Splatoon. Aunque sea mi homie. It doesn't you know that the radiation is coming off. No jala. O sea, yo no iría con Big Boss ahí, neta. Creo que el grupo 4 no es demasiado. Necesito que completen el B7 de los niños y empezamos. El Team B7. The radiation is coming off of your Wi-Fi. All you need to do. Se cayó el disco. Directo de Facebook. No, señor. Si acaso Town and City, nada más por esas hermosas plataformas de afuera. O sea, yo soy homie de esas plataformas. Folks, is take and get aluminum wiring. No, señor. Screening, basically. Voy al directo. ¿Qué pasa con los brothers? ¿Qué pasa con los brothers? Que no ingresa, no ingresan. No. Aluminum screening. And make a box around your meter. Que no ingresan, que no maldito. Pero o sea, que te acomode, si te gusta. That's all you gotta do. It's very simple, costs a couple bucks.
Antes elegía mucho Kalos, pero me doy cuenta que no me gusta. Qué triste. Así que no tengo. Alright. Ojalá hagan WarioWare legal. Esto no está muy balanceado, WarioWare. Skylof legal. Muy ¿cómo bien, me mandita? Tuvimos Skylof legal en Puebla un tiempo. A las 8 y o sea, no, no sé quién. Ah, Puebla es dijo. Healthcare workers have been furloughed across the country. The hospital. Y de repente te das cuenta que te puedes charquear. Opis se pasan a veces. Those are empty. Yet our president won't release us from his own mental bondage. You're released. You can go back to work now, everybody. Don't wait for the Trump tar to make his decision. He's clearly an idiot. You can start doing what is called civil disobedience because there's no law that says he can shut down our economy. Oye, sí, Big Boy, ya viste ahí, güey. O sea, ¿qué onda con ese bug? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, güey? He's violating the First Amendment, your right to assemble. Primero, ¿por qué vas? That alone is enough to carry your argument. Y segundo, ¿por qué estás ahí? Es como de... You can't deny people's rights to assemble. Ah, estoy en Splatoon. That means at your market, wherever. Y haces esa clase de cosas, amigo. I don't know. I mean, chemtrail residue is going to stick on your water. Wash your car off every couple days. If you want a clean car. Le hizo downer a su Fox, güey. If you expect your car to get dirty, you have to accept the fact that you're getting hit with massive amounts of chemtrails. And right now, in my area, the ground is molting. The trees are molting. Están pidiendo el chat mamarre, güey. Amigo, necesitamos la versión. Necesitamos mamarre en Smash. Creo que sí, es el siguiente DLC. Unique talents give me the ability to be assertive. Acomódese. And diplomatic at the same time. La versión no Karina, sí. Ah, esa ve. In time, I'm a person who. Sí, es que la otra versión casi no. Acomódese porque voy a iniciarla ya. Voy a iniciarla ya. Sí, como no poder. We will spike the conversation. We will get politics rolling. No fue culpa de Carlos de Skylof, pero sí, ese match estuvo súper legal. Dice Big Boss, me encanta la emulate new questions and new answers to our current political dilemma. Facing our así es que los gatitos. Ah, juegas Platón. Si ves los gatitos que están que anuncian el por o sea, ¿quién ganó? I believe I have a keen understanding of the economy and how to. También está echando como que el relajo y de hecho cuando alguien quita las stock también celebra el gatito. No, nunca lo he visto. Ajá, están ahí atrás en efecto, o sea, según yo alguien quita las stock. Relative to other nations around the world. Como en la sala. Como en el otro stream, no sé. Creo que fue en el stream de ayer estaban hablando de unos pájaros que están en Battlefield. Tampoco los he visto. Our goal at America's third party was. O sea, entiendo lo de. Entiendo lo del gatito porque, pues, rara vez va alguien a Splatoon. Se inicia la serie. Si estás ahí, no te estás fijando en eso. Grupo B de la. Pero lo del Battlefield sí se me hace como que sí debiste verlos alguna vez. Debiste verlos. Para que participe por los sorteos de juegos. O sea, vi el stream Play, y luego me puse a jugar y todo lo que nos vayan a patrocinar nuestros patrocinadores. Give forward with new opportunities and a new possibility of creating a better nation. Premios a lo loco, gente. Va a haber premios a lo loco en el transcurso de la liga, gente. A cleaner environment and less war. Les guste o no, vamos a jugar en paro. Yo tampoco he visto esos pájaros. ¡No inventen, Marcán! ¿Qué onda? Eso fue lo que hablamos en el pasado. Iba a decir Astral. Final no, güey. O sea, creo que no han ido a Final por lo mismo. Pero ya no los he visto. No, hombre, ya van a empezar, güey. O sea, no vamos a empezar. Temprano, gente. Ya ese viaje lo tuvimos. Y no volveremos a ese viaje. Los del Underworld. ¿Quién va? ¿Es Firehouse? Vamos a ver cómo. Es there's no precedent for this. There's no reason for this. Señor. Final no. Siempre usa Firefield, creo. There's no proof that this will stop.
Los de Boost Gamer creo que ya encontraron armas. No hace un 1v1. Es 1v1, nada más que metemos al tercero porque... Faction of any kind. And even according... Ahí puedes ver al Lisil bailando atrás a ver si da tiempo. Ya se encuentran... Están los tres, pero se suicidó uno de nosotros. Ya lo... Porque este... The Dr. Fauci, this is no more than a severe seasonal influenza. That's a quote. De la pelea. Ya lo entonces, pues ya si cualquier situación de lag, pues ya no va a quedar en que nos saca del juego y así pueden ver ustedes el stream. From the New England Journal of Medicine. Downer. With a possible fatality. Bien, muy bien. Sigue sin internet. Pero una pregunta directa, creo ¿cómo encuentran que la mayoría de fondo en stream? Rate of 0.1%. That's not a big deal. Most people who have had problems with the stream, agacharon a uno, no señor, no. Ajá, pues es, la canción es de Eruda. Tenemos enfrentamiento con los de Wizard, con los de Wizard. In fact, 75% of the people that died unnecessarily. Está ahí arribita en la arena. ¿Contra quién tenemos enfrentamiento? ¿Contra quién? ¿Contra quién? No señor, no son ellos, no son ellos, son los brothers. Son los brothers, sí señores, son los brothers, son los brothers con los de Wizard. Se agachan a uno, se agachan a dos, se agachan a dos. Muy bien, se agachan a tres de Long Height. Se agachan otros de si los brothers. Sí, se afecta el multiplicador, pero uno, pues es que es eso. Le llega otro por detrás, y... se llevan a la escuadra pues sí, es de los brothers. Se mete porque pues, se entiende la situación. Por la... Y realmente no es algo así, es un super multiplicador. ¿Quién iba a creer pero, que le iban a llegar por la ventana? Creo que ya se llegan a acostumbrar y además es como un entrenamiento, banda. Primer de 100, no te veanlo enfrentamiento así, o sea, haces menos daño, matas un poquito más tarde. Pero aquí ya cuando juegues offline, pum, güey, de repente estás notando bien rápido con todo. Temprano la sala, yo sí lo veo, del... Many people are unaware that there is a non-stop. Big Dios. Es que, güey, es que tú cometiste el horrible error de dejarlo y llevar a Splatoon Ice Astrofea. Enfrentamiento con algún documento de diseño, eso sí no sé. Están devolviendo. Our CDC hasn't done anything to monitor the safety of these things. And even they had. Tú también eres el mejor Sky de otra dimensión. To admit recently that. Tú ni entras a la otra. They cannot prove. Güey, es que, y de hecho lo explicaste rato, porque me metí al de la semana pasada. That vaccinations do not cause autism. Carlos. O sea, en online sí está feo, o sea, no me gusta jugarlo porque... Gente. El Alianza Elite cuenta no más con yo juego un poco más a reacción porque no puedo jugar a andar internet. Metiendo demasiada presión. They admitted that, the CDC did, in court. Bien, se reconectó. Este juego bastante reacción y pues el muchos de mis castigos los llevo a conseguir por parry o por una buena reacción y casi no puedo parrear aquí. Bien a los seguidores que están compartiendo. Y me tocó que es para un problema de casi, o sea, salí de Windows, RFID chipping system that Bill Gates, the reigning... Me tocó contra Hero, me tocó contra Kraken que tiró Robbie, pues casi me saca también, luego me tocó Chak que ya me sacó y luego me tocó Spargo porque Firehawk se te y así. Dropout, college dropout. No me retiré del online, o sea, sí me meteré eventualmente a uno, pero pues prefiero llegar aquí y en vez de cansarme jugando, estar al 100 para castear. Whatever, si juego y luego casteo, Microsoft estoy super cansado de voy a estar aquí con la tocada de... Ajá, sí, eso. Así ganó, qué chido. Sí, pero pues es mejor para ustedes. I guess you call him because he stole the operating system of Microsoft from. Luchando tranquilamente los de Brot haciendo. Un chorro de morirse, güey. ¿Qué onda con eso? En ring, están las niñas. El Dumby Dumby. Ah, gracias, güey. Sí me la leíste. Gary killed off. Está overrated, nunca lo hará. We talked about that last night. I ran videos about. O sea, yo sé que sí, güey, pero es que, por ejemplo, digo, no diciendo que. El mono carrea ni nada, simplemente que por ejemplo Rob Online está, o sea, sigue estando bien, yeah, a pesar de todo. Basically, Bill Gates started his entire career with his dad's connection. O sea, está chido, para mí porque me gusta, es súper viable y yo lo admito, pero pues... Online está mucho peor. Pero bueno, IBM and the Rockefellers. Bao contra Firehouse. And Gary Kildall was the guy who created the ultimate MS-DOS system. And Bill Gates managed to buy a boot. Muy lejos. Supongo que el lo ha terminado ganando Firehouse. Igualmente del Sideroute de juego en Nintendo Switch, gente. Vamos a ver cómo va el escuadra. Therefore, my administration. Supongo que por la presión que puede hacer Ganon y Shield, las granadas, o sea, se lo puede terminar. Y además diría como, toda la calidad que tiene y los combos y todos si le entran bastante bien. Es el team de los niños de los Bricks, B7, gente. Muy bien, muy bien. Al menos en este match. Creo, no creo que tenga contacto con nadie.
phased and deliberate approach to reopening. They're in. El team de los niños en ring now. El team de los niños en Keito. Ya lo mata, exactamente. Creo que tenemos paz y tranquilidad. Los niños en Keratoma. Se iba a ir de largo. Individual states. Sí le ha pasado. Dealt with them now a long time. De hecho, el anterior torneo sí. Dos veces mató así, pero las dos veces que mató así, se murió. O sea, y por ejemplo, hace rato, cuando Lee tenía ese evento, hubiera sido Warp, ¿no? Porque pues tienes bastante porcentaje. No sé qué. Pero antes lo hacía como Frank Elenzin y el otro 50 y pedo. Se reseteaba en vez de que el bien. Backlog Tower deben volver. Buen día, de parte de ¡ay, güey! Viendo el progreso igualmente. Los dos gamers, los de Alianza Elite se encuentran looteando. ¿Es partidas amistosas? No, no son partidas. Es torneo, güey. Es 4-32. Igualmente los de Alumbra juegan a Marcelet. Pues nada, lo que hacemos de los tres, pues ya lo expliqué, es para que no salga de eso. ¡Qué buen backer! No salga de la pelea. Pero pues, es torneo, amigo. Un enfrentamiento con los de Bruce Gamer. Sí, Bruce Gamer está cerca, gente. Bruce Gamer, los de la Alianza Elite están cerca y creo que ya los vieron. Sí, señores, Bruce Gamer ya vio, ya los vio, ya los vio. Ya los vio al team de los niños, están disparando gente de la parte superior, gente. Los quiero bien activos, no quiero. ¡Ay, gente! ¡Hay gente en mil! ¡Hay gente en mil! ¡Hay gente en mil! ¡Ya están disparando de mil! Están disparando de mil también. No sé en qué momento. De mil hay gente. ¿Quién es el mil? ¿Quién es el mil? No, con bueno, cómo le quito los tanques así de plano. Me bloquea mucho. Strategies based on hard. Ahorita se emparejó y The Bruce Gamer se devuelve. Se devuelve. Quieren enfrentamiento, ¿no? Quieren enfrentamiento, ¿no? Bro, si pasaba eso, ¿no? Que te lo jalaba solo por... Subiendo para mí. Ya no están ahí, capaz. Ya no están. No sé quién lo llevó. Oye, Sakura, y si... Hacemos que se resbalen solo porque sí. Amigo, pero sería injusto. Hay huevos. ¿No hay qué? Las tienen en ese chat. Las tienen al 100 apoyando. Estás corriendo. So in the first 10 seconds, I y no te parabas tan rápido. Es eléctrico. Pues, ajá, creo como que aquí, ¿no? Que realmente te levantas lento y sin agilidad. Ah, llevamos las conversiones. Ah, le querías el infinito. He counted 13 blinks in his eye. 13 blinks in the first 10 seconds of his statement. El espíritu liderado por el Alex Scarlett. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. That's a sign of a liar. Every single time. Nice, nice. ¿Quién está en más relaciones? ¡Ay! You see a person blink when they're talking. They're lying. Pero a mí me gusta cuando solo haces un forward smash. Ah, ¿no? O sea, no, neta no. O sea, independientemente de dicha situación. Están separados, señores. Known fact. Kraken, te amo. No, de verdad es que es como de... Es que déjate que entre. Como en este juego, pues casi todos esos matches y así son difíciles de castigar. 101. So Donald Trump has been lying through his... O sea, es lo único que me gusta de este juego. O sea, la falta de lag en varias cosas hace que la gente, pues, se vuelva un poco más machera. Que obviamente en top level, pues, sí te la castigan. El plan de Alianza Elite. He's doing the bidding of very, very rich globalists who simply want to shut up. Hizo como que un aéreo para evitar el Tumble Animation, pero se paró en la plataforma y como que no reaccionó. Y de hecho hasta se ve como el que se quedó. Que compartan, diviértanse, gente. Ni siquiera se despidió, así como que... Los suscriptores, nuestros sorteos, gente. Además, comparte, sigan más o menos. ¿Has visto los ciclos de elige a tu cara bien, el personaje y gana así? Algo así, ahora sí le pasa al Ken como que. Zona, muy bien. Los de espíritus para Peak tienen que. Esta zona creo que puede quedar otra vez en Peak. Sí, señores, va a quedar en Peak nuevamente. Depende de qué más Smash Attack sea. Es que no me gusta. O sea, por ejemplo, Wolf, güey, el Forward Smash. ¿Has visto esa cosa, güey? Es como que. Brothers igualmente tienen que subir a cosas. Sí, sí, güey. O sea, que otra cosa. Es así, como que muy castigado de Smash. No sé qué otra persona porque. Ah, el forward, no es muy castigable. No es castigable el forward smash de Meta Knight, o sea, es... Y además si hace eso y te la acercas, puede hacer un smash que sale creo que frame 5, esa cosa. ...of non-essential surgery. It's true. 40% of family medicine... ...clinics are at risk of closing at the end of June. Imagine the
El Underworld, no señores. Espíritus, no señores. Las chicas, ¿contra quién se están enfrentando? ¿Contra quién se están enfrentando? Creo que son con los brothers. Con los brothers, sí señores. Con los brothers, las chicas se están enfrentando con los brothers. Muy bien, gente. Muy bien, gente. Muy bien, porque los brothers los tienen ahí encima con unas chicas. No las quiere despegar, gente. No las quiere despegar ahí. Quieren tener esas muertes para ellos. Muy bien, chicas, pendientes ahí. Pendientes porque lo están bordeando. Muy bien, las chicas deciden regresar y coger zona. Muy bien. Pero los brothers. No quieren. No quieren, gente. Las chicas tampoco se dejan. Tampoco se dejan. La chica unas berracas. Vamos a ver, chicas. Vamos a ver, muy bien. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Se le llevan a una Debbie. Se le llevan a Debbie. Deciden retroceder, devolverse, gente. Muy bien, coger zona, muy bien. Jugar con zona, esa es la actitud, esa es la clave, gente. Ya están retando los brothers, igualmente cogiendo zona, bordeando por su lado izquierdo, gente. Las quieren dejar seguir. Bruce Gamer, el clan de la Alianza Élite, igualmente siguen ahí. Muy bien, muy bien. ¿Piensan que hay gente? No, señores, no hay gente. Underworld. Underworld sigue por la parte de Pig. Los de Espíritus tienen a alguien entre ceja y ceja. Creo que team de los niños del B7, gente. Sí, señor. Los tiene allá arriba y no los quiere dejar subir. vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con los de Espíritus. Espíritus, ¿dónde están Espíritus? Y los quieren dejar subir. No los quieren, ya están subiendo, sí señores. Se están llevando uno por uno del Team B7, gente. Los tenían esperándolos ahí. Creo que hay enfrentamiento con Underworld. Underworld contra quién. Contra el B7, no señores, contra. Se llevan a Heidi, se llevan a Yuki, los del Underworld. Las chicas que hacían falta, gente, entonces no sé qué pasó. Los del Underworld se llevan a las dos chicas que hacían falta, gente. Espíritus, creo que están teniendo enfrentamiento con los del B7. Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, se llevan a Sensei. Se llevan a Sensei, gente. Se llevan a Sensei. Los pendientes, Soto, pendiente. Juanku, Soto, lo tenemos ahí enfrente. Vamos a ver, Soto. Vamos a ver, Soto, vamos a ver. Muy bien, pégale sus cabeceros. Pégale, señora, pégale. Remate, señor, de una vez, remate. Y cura a su compa de una vez, Soto. Muy buena, Soto, por esa muerte. Muy buena, le llegó gente, Soto se durmió, pendiente, pendiente porque tenemos contra, chale, muy bien, los de espíritus en el de niños, el team de 7 niñas, gente, tenemos enfrentamientos con los brothers y tenemos enfrentamientos con los de Underworld, sí señor, gente, son los que se acaban de llegar, Alianza Elite están subiendo para Pit y no escogiendo zona, gente, creo que los de Underworld están cogiendo a los de Bruce Gamer, que ya los vieron, sí señor, gente. Y creo que los brothers, por disparar únicamente, van a empezar a coger, van a empezar a coger zona. Van a tener que... Viendo a Idri, pero no le quiere parar, no le quiere parar ese Idri, donde lo toque, lo mata. Vamos a la pared. Muy bien, bien, bien. Los de brothers están teniendo enfrentamiento con los de Underworld. Le baja a uno de los de Alianza Elite, bajan a Bruce Gamer, gente. Se lleva a los de espíritus a Bruce Gamer, gente. Los de espíritus están con en recuperar sus puntos que perdieron, gente. Vamos con toda, gente, vamos con toda. Vamos a ver qué encontramos aquí con la Alianza Elite teniendo de parte de defensa, defensa y contraataque, contraataque, gente. Vamos a ver. Apúntale bien, señora. Bajan a Felipe de la Alianza Elite, gente. Byron tiene que subir las toma, gente. Piensan hacer, siguen rodeando, siguen, si lo agacharon, prefieren recoger, gente, no quiere tener enfrentamiento. El Underworld le está disparando a los de espíritus, gente. Vamos a ver cómo a los brothers, cuidando sus puntos, sí, señores, cogen carro, cogen cuerda para defenderse y protegerse. Los de espíritus, recuerden, y señores, los siguen muy buena, gente. Los brothers igualmente están en zona. Entrar en acción, gente. Más tendrán de llevarse muertes, gente. Ahí en esta casa no hay nadie, gente. Donde el Underworld tienen enfrentamientos con los de espíritus. Underworld con espíritus. Tienen uno detrás. Pero no sé quién. No sé quién es. Uno de espíritus no es. Sí, señores.
Alianza Élite. Sí, dos de la Alianza Élite que están retrocediendo y bordeando, gente. Dándole vuelta, señores, tiene ahí uno. Vamos a ver, Felipe, se llevan a Alianza Élite los del team del, los del clan del Underworld, perdón. Vamos a ver qué es lo que queda, señores. Le están llegando los de espíritus, gente. Los de espíritus le están llegando. Ah, no, señor. Sí, señor. Los de espíritus están llegando con toda. Están llegando con toda. Cabeceros por aquí, cabeceros por allá, gente. Cabeceros por aquí, cabeceros por allá. Vamos a ver, solo les falta uno y se llevan al clan del Underworld, gente. Creo que le llegaron los del... Sí, señores, se llevaron al clan de espíritus otra vez, nuevamente los de Brother, gente. Se llevan la segunda sala los de Brother, gente. Esta gente está imparable, intocable, gente. Quieren llevarse todo o nada, gente. Vamos a ver, porque nos vamos para la última... Grupo B de la noche de la Liga Leo World League, gente, y los quiero bien activos porque estamos siendo patrocinados por arroba Leonidas, se escribe, gente, nuestro patrocinador oficial que nos brinda los sorteos y nuestros premios de nuestra liga, gente. Gracias a nuestros patrocinadores, gente, y dándole la bienvenida, gente, a la tercera y última sala de nuestra Liga Leo World League, patrocinada por arroba Leonidas, escribe, gente, nuestra página en Twitter. Leo Group, bien, gracias por nuestros sorteos y nuestros premios, gente. No se me salgan de la sala porque vamos a continuar con la siguiente sala, gente. Créanme que esta es la última sala. Entre más puestos, mejor, que mucho mejor. Porque entre apoyo, entre siguiendo los comentarios, apoyando sus clans, sus team, créanme que va a ser mucho mejor para ustedes, gente. Así que entren, suscriban, apóyense y sigan la cuenta en Twitter, arroba Leonidas, se escribe, que es nuestro patrocinador oficial, gente, de nuestra liga Leo World League. Muchas gracias a Leo Group, gente, por nuestros sorteos, nuestros premios para nuestra liga, nuestros jugadores, nuestros patrocinadores, gente. Estos de Brothers van con toda, gente. Así que vamos con toda. Vamos a ver. 2 minutos y comienzo. Y comienza. 2 minutos y comienzo. 2 minutos y comienzo, gente. Vamos a ver quién falta por entrar para que se organicen. Vamos a tomar un rico y delicioso jugo. Muy bien, gente, muy bien. Vamos entrando. Setear sola, ¿qué pasa? ¿Quién entra? San Lucifer, a ver. San Lucifer, listo, muy bien. Hi. No sé quién es, pero bueno, listo. Vamos a ver, Bruce Gamer. Ojito que entró el otro. Entró el hermano de Bruce Gamer a completar, gente. Créame que esto va para mucho, gente. Acuérdense que 2 minuticos y comenzamos nuestra sala, gente. Falta el Juancu. ¿Dónde está el Juancu? Yo no tengo al Juancu. Por favor, alguien que le envíe la contraseña del ID, Juancu, para que ingrese. Que falta los del Team B7. A mí tampoco me sale el Juancu, pero sí le hace falta el Juancu en el clan del Team B7. A ver. Brothers van 3 o ya entra el cuarto. Ya en un minuto comienzo. Entra. Creo que acá era. Un minuto, comienzo, muy bien, listo. Muy bien.
Dale, dale, ya entró el Juanju, listo. Nomás que entre The Brothers y comenzamos. Dale, comenzamos, dale, dale, a ver. Y comenzamos nuestra tercera y última sala de la noche del grupo B. Del grupo B de nuestra liga Leo World League, gente. Así que los quiero bien activos y pendientes con este chat reventando y siguiendo, gente. La cuenta en Twitter, arroba Leonidas, se escribe. Nuestro patrocinador oficial de la liga Leo World League, gente. Gracias a Leo Group, gente. Y que quiero que en esta cuenta de Twitter escriben hashtag DeathPetSilver, gente. Igualmente hashtag Nintendo Twitch, gente. Así que los quiero que sigan, suscríbanse, porque al final de la liga tenemos un sorteo del juego Sourdough Relay de juego Nintendo Twitch, gente. Que los quiero bien activos, bien pendientes y bien activos, más que todo compartiendo, gente. Siguiendo, dando sus comentarios, dejando sus pantallazos para que lo envíen al grupo de WhatsApp y tengan sus posibilidades más de ganar que los otros, porque entre más compartan y más sigan las cuentas, más oportunidades tendrán de ganarse el juego en Nintendo Twitch, gente. Estamos esperando al último del Brother, si nos vamos. Último del Brother, si nos vamos a la tercera y última sala de la liga Leo World League, patrocinada por Leo Group, gente. Vamos a ver que entre del último y nos vamos. Muy bien a la IA, apoyando al team de las niñas Brits Gear. Muy bien al de Alianza Elite, muy bien al team de los niños de Brits B7. Muy bien, gente, apoyando, compartiendo. Sí, señores, gente, acuerden que entre más compartan y ayuden a sus clanes, más puntos les darán por bonificación, gente. Vamos a ver que entren todos apoyando y compartiendo nuestro directico de la noche. Creo que ya tanto momento inicia. Vamos a ver. Listo. Bueno, se inicia, señores. La tercera y última de la liga Leo World League, patrocinada por Leonidas. Arroba Leonidas. Escribe, gente. Que me comenten y me dejen su like. Dejándome escribiendo. Se encuentra bien la pantalla, la imagen, el sonido, todo. Quiero que me dejen sus comentarios ahí. ¿Cómo se está viendo el directo? ¿Cómo vamos el directo? Si están bien emocionados con estas partiditas, gente. Vamos a ver los de Brothers, muy bien. Los del Bruce Gamers, señores. Alianza Elite Oficial, sí señores, son los dos hermanos jugando en el representación de la Alianza Elite, gente. Vamos a ver el Underworld entrado completo. Los de Long High también igualmente entraron completo. Los del Espíritus igualmente entraron completos, gente. Vamos a iniciar con la tercera y última sala, gente. Vamos a ver cómo avanza la noche. Vamos a ver cómo avanza esta noche. Tenemos que... Samir Long High para 1000. Ya se votaron, van para centros, así, señores, gente. Sí, lo tienen. Igualmente los del Brothers van para Cloud Tower, el CAF, el B7, el Bridge B7 va encontrándose para Cloud Tower. De las niñas van para BIM. Enfrentamiento con los de Brothers, con los del Team Bridge, gente. Son los únicos que están prontos en tener enfrentamiento, gente. Porque del resto, sí, señores, tenemos enfrentamiento igual en Clot, en 1000, perdón. Son los del Espíritu con los del Ohio. Vamos a ver, gente. Realmente los del Brothers con los del Craft B7. La vez, el Bridge B7, gente. Vamos a ver. Vamos a ver quién está disparando, quién está teniendo disparos. Soto, Carlos, Sensei o Juanjo, gente. Vamos a ver cómo van los de Long High y Espíritus, gente. ¿Están todos completos? Sí, señores, están todos completos. Espíritus, que lo están bordeando en la parte de arriba, gente. Vamos a ver el primer fuego que tiene. Aquí, a ver, vamos a ver el Bridge B7. Vamos a ver con los de Brothers. ¿Tienen contacto? Sí, señores, están bordeándolos. Aquí ya los tienen, sí, señores, aquí tienen contacto, gente, el B7. Muy bien, agachan a uno, sí, señores, se llevan a uno de los Brothers, gente.
Scarlett también se lleva a Michael de Long High. Vamos a ver aquí en Brothers. A ver, aquí el B7. El Carlos se lleva a uno de los Brothers, gente. Se llevan a Juancu de los Brothers también, igualmente. Vamos a ver. Juancu se lo llevan del B7. Vamos a ver. Van uno y uno, gente. Quieren llevársela también, igualmente. El On High se están llevando uno, igualmente parejo. Está parejo, gente. Está parejísimo. Dejar perder más jugadores, gente. No quieren dejar perder más jugadores si están ahí pendientes en la. Pendientes, están dando por la espalda el Wizard. Bien, ¿quién es? La Scarlet, gente. A ver, ¿a quién agacha? Nadie. Vamos. Enfrentamiento de los Brothers. Simplemente no quieren perderse también. Quieren estar ahí atentos. Igual creo que los van a rodear. Sí, señores, están rodeándolos. Agachan. Tienen un hecho. Muy bien por el Carlos. Muy bien por el B7. Porque tienen enfrentamiento. El Carlos se lleva el Kansas y se lleva al huevo del Dos Brothers. Vamos a ver. De los Brothers. A Tobar y maldito Tobar. Están dándolos porque están luchando. Sí, señores. Así que vean, los tienen ahí. Deja irse a gente. Los tienen ahí, se van a llevar completamente a los brothers, pero maldito y Tobar no los quieren dejar. Maldito igualmente, creo que ya agacharon a uno, no señores, a nadie, a uno de los brothers, sí señores. Se llevan a dos del B7, imposible que se los lleve, maldito a los tres de los brothers, gente. Esto es épico porque se los llevó a los completamente con 10, 14 de Navidad, gente. Se los tres completamente. Vamos a ver, teniendo aquí con los de Espíritus y On High. Vamos a ver, gente, cómo están aquí organizados. Creo que el Wizard sigue disparándoles arriba, que se encuentran de mil. Vamos a ver quién tiene más enfrente. ¿Quién de las niñas se encuentran en pick? Sanger. Toda. Los de la Alianza GT se encuentran en Sentosa. Los hay igualmente teniendo enfrentamiento con los de Espíritus, gente. Vamos a ver. Espíritus te desea retro. El único que es princesa. Queda princesa contra los de el Long High. Creo que ya no tienen botiquines. No tienen reserva. No tienen chaleco. Bueno, el chaleco. Vamos a ver. Van a bordear. Señores, creo que están bordeándolos. Scarlett están bordeándolos. Agachan a uno. Se llevan a Wizard, gente. Los de Espíritus. Faltan dos nomás por los de On High. Vamos a ver, gente, cómo queda esto. Lo dejo. Vamos a ver, gente. Estos no quieren perder. Están rodeándola bien bordeada. Pero uno ya se fue. Uno nomás, igualmente. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Se llevan a los gente. ¿Quién se lo llevó? Creo que se lo llevó Princesa. Sí, señores, lo vio corriendo y dijo, no, este es mío, ñau. Y se lo masticó, gente. Lo reventó con esa M60. Quedan uno para tres. Vamos a ver, creo que Alejo lo tiene aquí cerca, pero tiene dos de corta. Vamos a ver qué va a hacer, porque creo que se lo va a llevar. Se va a llevar a los dos. ¿Qué va a hacer Mael? Se lo llevó Scarlett. Sí, señor, gente. Ahí quedó el combo. Ahí de Long High. Ya quedan desclasificados de la tercera sala, gente. Igualmente. Vamos a ver los brothers. No puedo creer lo que los brothers se hayan llevado la escuadra del con su escopeta, gente. Vamos a ver, apoyando. Los de Alianza Élite se encuentran en Sentosa, igualmente que los de Espíritus, ya luteando tranquilos, porque ya no tienen ni un NT. El Underworld sigue luteando por Bullseye y Chipear, gente. Vamos a ver, ¿dónde están? Bien, las niñas guerreras, gente, luchándola toda, gente, buscando de forma mejor para poder hacer esta salte. Vamos, niños, que ustedes pueden con toda. Sé que ustedes son las mejores chicas del B7. Entonces vamos, así que con toda, representando ese B7 Girls.
Vamos a ver cómo los The Brothers siguen aún en Clock Tower, Fat Hangar, y los de Alianza Elite en Sentosa. Los del Underworld, ¿qué pasa con ellos? Que los veo muy opacados, como que siguen hasta los 10, gente. Creo que pueden tener un momento con los... Vamos a ver si... Creo que sí, si se van por la izquierda, van a tener enfrentamiento con los de Espíritus. Van a tener enfrentamiento, yo sé que sí tienen enfrentamiento con los del Underworld. Sí, señores, van a tener enfrentamiento, prepárense, gente, porque va a haber fuego cruzado. Fuego cruzado, porque aquí tenemos los de Espíritus contra los del Underworld. ¿Qué hicieron los Espíritus? ¿Qué hicieron los Espíritus? Siguen en AL, están llegándole los del Underworld. Los del Underworld están llegándole. Vamos a ver qué depara este enfrentamiento. Ya los vieron, gente. Ya vieron. Espíritus quieren llegarle en silencio. No quieren permitir que se alejen. Pero creo que los de Espíritus igualmente ya los vieron. Punta. Carga. Tiene. Que están allá. Vamos a ver el team de la. ¿Cómo va? Vamos a ver el Underworld. ¿Por dónde está Clock Tower? Muy bien. Los brothers. Perdón. El Underworld quiere entrarle. Sí, señores, gente. Los de Underworld quieren entrarle con toda. Los del Underworld entrarle con toda. El señor está ahí. Esperando. Creo que Scarlett está ahí pendiente porque lo tiene ahí abajo. Vamos a ver el Underworld qué reacción tiene. Vamos a ver. Están todos abajo, así que vamos a ver, gente. Vamos a ver los de Espíritus. Vamos a ver cómo es la reacción de Espíritus y los del Underworld. Vamos a ver los del Underworld. Gamer están lanzando granadas a diestra y siniestra, gente. Vamos a ver cómo va a estar ese enfrentamiento entre estos dos clanes. Ahí encienden a uno. Ve, a la derecha hay otro. Fuego cruzado, gente. Fuego cruzado. Cabeceros. Cabeza para aquí. Cabeza nunca para allá. Nunca para aquí. Vamos a ver. ¿A quién agacharon? Se llevan a dos de espíritu. Ya únicamente Alejo. Que se encuentra arriba. Solo porque les llegó un cabecero. Se lleva uno. No había de otra, compa. Únicamente está solo, compa. Y... ni modo. Los brothers, creo que encontraron a las niñas. Sí, señores, agachan a Heidi. Por favor, niñas, duro con ese enfrentamiento, no se vayan a dejar. Ustedes son 4 contra 2. Cabecero de 35. Vamos a ver, muchachas, no se vayan a dejar. Vamos a ver, Maffer. Reventando esas cabezas. A ver, muchachas. Con todo. Vamos a ver. Cúrenme allá, mi chica, por favor. Vamos a ver, con toda. Vamos, amor. Vamos que tú puedes. Vamos, Maffer. Vamos, Debbie. Vamos, Yuki. Bruce Gamer se lleva maldito. Lo espaldean, gente. A Tobar. ¿Cómo está Tobar? Los de Bruce Gamer. ¿Dónde están los de Bruce Gamer? Claro, le llegan por la espalda, gente. Tiene que retroceder, Tobar. ¿Quién está llegando por debajo? Las niñas van corriendo. Sí, señores. Es uno solo, chicas. Vamos, Maffer. Debbie. Vamos, Yuki. Vamos. Vamos, ¿quién queda con ella? Maffer, muy bien. Maffer se lleva uno de Brothers. Sí, es en el clan de los de Brothers, gente. Se llegan a Maffer los del Alianza Elite, gente, la rodearon a las chicas, gente, pero muy bien Maffer por esa muertecilla, sacrificándose por las chicas. Creo que van detrás de ustedes, chicas, pendientes, chicas, pendientes, porque van detrás de ustedes. Llevan a Heidi, se lo lleva Bruce Gamer, gente. Vamos, Yuki, vamos, que tú puedes aguantar más, chica, vamos. Quedan dos clanes contra el team de la niña, gente. Queda el de Alianza Elite contra los del Underworld. El Underworld está lejísimo, gente, está lejísimo. No tiene oportunidad alguna para llevarse una muerte. Pero tenemos aquí el de la chica. Vamos a ver, Yuki, vamos, Yuki, ¿sabe? Mira, vamos, Yuki, buena, no importa, no hay lío, Yuki, la hiciste bien, la aguantaste bien, Yuki, vamos. Vamos, chicas, muy bien, apoyo, no se desmoralicen, chicas, que tienen apoyo moral en los canales, gente. Entonces, vamos con todas, chicas. Únicamente queda el clan del Underworld y el clan de la Alianza Elite, gente.
saludito muy especial, gente, a nuestro patrocinador, arroba Leonidas, se escribe, gente. No le olviden seguir la cuenta en Twitter, arroba Leonidas, se escribe, gente. Entren, suscríbanse, sigan, gente, a Christopher igualmente. Gente, apoyen, suscríbanse, sigan, gente. Vamos a ver si no tienen enfrentamiento estos compas de acá. No creo, gente. No creo que tengan enfrentamiento porque están demasiado lejísimos, demasiado lejísimos. Vamos a ver porque esta noche fue totalmente épica, gente. Vimos una batalla de una escopeta en vez contra un team, gente. Se los logró llevar. Vimos la batalla de las chicas, cómo se llevan los The Brothers. Muy bien a todas las chicas, muy bien a los chicos que están participando. Vamos a ver si tienen enfrentamiento. Creo que sí. Van a tener enfrentamiento. Van a coger subiendo. Creo que sí. Vamos a ver, gente. Pero tienen que bajar más. Vamos a ver, creo que ya los tienen como analizándolos. Como que sí, estos manes están aquí. Sí, señores, creo que sí. Va a haber enfrentamiento, gente. Bueno, y a mí se me acabó el jugo, gente. Pero bueno, no importa, acá seguimos. Creo que ya los vieron, sí, señores. Vamos a ver, gente. Ya los vieron. Muy bien. Vamos a ver qué es la reacción de los de Underworld. Underworld se lleva lanzapapas, gente. Y lleva el lanzapapas de doble de carga. Pobrecitos, porque se le van a ir con toda. Ese gamer le tiene el tiro a la M79, gente. Vamos a ver. Creo que aquí lo está bordeando el Bruce Gamer YT. Está bordeando. De Alianza Elite están bordeando puntos por la derecha. Dos por la derecha, uno por el medio y uno por la izquierda. Muy bien, gente. Esa latitud. Esa es la estrategia que deben utilizar, gente. Pero ya entraron a una casa. Tienen que esperar porque están igualmente en mitad de zona, gente. Se llevan a uno de los del Underworld, gente. Sí, señor, se los lleva Bruce Gamer. Están bajando dos por izquierda y el del Chris lo encuentra bajando por el lado izquierdo. Los del Alianza Elite, gente. Vamos a ver. Quedan nomás tres. Creo que al señor lo van a agachar por la parte de atrás. Vamos a ver, creo que sí. Creo que sí, señores, lo que les dije, porque habían encontrado, la Alianza Elite estaba detrás, pendiente, porque quedan únicamente dos. Vamos a ver, gamer, ¿qué vamos a hacer con ese lanzapapas? Muy bien pendientes, porque tienen allá abajo a los de Bruce Gamer. Vamos a ver, eso como le lanza granadas. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Muy bien. Vamos a ver qué es la reacción de las papas del gamer, gente. Del Underworld. El Underworld está muy activo. No quiere dejar perder esta partida, gente. Quiere irse con toda. No quiere dejarse perder, gente. Los de Bruce Gamer están aguantando. Uno está cogiendo zona. Otro tiene enfrentamiento. Vamos a ver. Muy bien, los tiene ahí abajo. Los tiene a un pelo el Chris. Vamos a ver. No tienen zona ahí donde están. Creo que no tienen. Les tocaría bajar, gente. Vamos a ver a Gamer qué va a hacer con ese lanzapapas. Porque creo que le están poniendo paredes. Sí, señores, no los quieren dejar bajar. Estos de Alianza Elite están jugando esta partida épica, gente. Le pusieron minas a 10%. Para que no se vote la ventana, gente. Con lanzapapas creo que no tendrá la oportunidad de bajarse, sino únicamente por la escalera que los están esperando. De la Alianza Elite los tienen todos, gente. Los tienen a todos rodeados. No tienen oportunidad de salir los del Underworld. Están siendo arrinconados. No, ¿qué estás haciendo, compa, con esa lanzapapas? No, se bajaron a los dos del Underworld. Y Alianza Elite se lleva la tercera y última sala de la noche de la Liga Leo World. Dice, gente, La última sala se la lleva Alianza Elite con sus 8 muertes. Felicitaciones a la niña, le hicieron muy bien por esa actitud, muy bien pendientes con todo. Esa latitud, gente. Le queremos dar un grande agradecimiento, gente, a Leo Group, nuestro patrocinador oficialmente de nuestros sorteos y premios de nuestra liga y sorteos de nuestros eventos, gente. Creo yo que terminamos por hoy el directo, gente. De nuestras salas.
Más tarde haré otro directo para unas clasificatorias ahí nocturnas, gente. Así que los quiero muy activos mientras voy a sacar la contabilidad de los puntajes y quienes clasificaron del grupo B, gente. No se olviden seguir la cuenta @leonidas escribe para que sigan esa cuenta. Tienen que entrar a Twitter, seguir la cuenta, participar, compartir con más de 5 amigos para que participen por el juego que estamos sorteando de SoundRoad Relay en juego Nintendo Twitch, gente. Así que los quiero muy activos, pendientes, para que estén ahí reventando con sus compartidas y enviando sus pantallazos al link que tengo en la descripción en el grupo de WhatsApp, gente. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes, apoyando en ese chat y en compartiendo nuestro directo, gente. Un abrazo, los quiero mucho y terminamos el directo por el día de hoy, por el día de la noche nomás, por el día de la noche, porque nuevamente abriré directo más luego cuando termine nuestro conteo y nuestros clasificantes, gente. Así que los quiero, un beso, gracias a todos por estar en ese directo, gente. No se olviden de seguir la cuenta en Twitter, @leonidasescribe, gente. Dejen su hashtag DeathSilver, gente, hashtag Nintendo Twitch, gente. Así que los quiero muy activos por esa cuenta en Twitter, siguiéndola, compartiendo, tomando capturas y enviando las capturas al grupo de WhatsApp que tengo, gente, para que participen por el sorteo del juego de Nintendo Switch, gente. Unas gracias, gratitud a Leo Group, nuestro patrocinador, gente. Y nos vemos, gente. Nos vemos más tarde para unas clasificatorias nocturnas. Ya les estaré avisando en directo, gente. Así que nos vemos, gente, más luego. Bye.